¡Hello! Bienvenidos al episodio número 2 de Latina Powwow. ¡Yes! Estamos en Navidad y estoy tan y tan contenta porque ya se está acabando el 2020 y me encanta cuando se acaba algo y comienza algo nuevo, porque es como que esta nueva oportunidad para repensar, esta nueva oportunidad para reiniciar, así que uff, estamos en un momento histórico, pero definitivamente en un buen momento. Y bueno, en nuestro primer episodio de Latina Powwow quise comenzar hablando sobre el maravilloso poder de la atracción. Y como yo les dije, parte de este gran poder requiere que comiences identificando qué tú quieres en la vida y qué mejor momento que cuando se está acabando un año para hacer esta reflexión. Y es que una vez tú identifiques lo que quieres, lo que sueñas y lo que aspiras, vas a tener gran parte del terreno de la vida gano. Mira, muchas personas viven su vida como por accidente. Es algo bien interesante porque viven como robots. O sea, hay gente que tú los ves por ahí, caminan y actúan como por instinto, sin detenerse a pensar en su verdadero propósito o en qué rayos están haciendo. Es algo bien loco porque no nos damos cuenta, pero muchas veces hasta que algo fuerte nos sacude y nos hace detenernos a pensar, no reaccionamos. Por ejemplo, cuando muere alguien cercano, cuando enfermas, cuando pasan tragedias bien cerca a tu familia, es que te das cuenta de lo frágil que es la vida, te asustas y entonces te detienes a pensar en cuál es tu propósito en el universo. Así que, pensando en eso, hoy quiero traer este tema y yo creo que va bien relacionado con el asunto del poder de la atracción, para que no esperes a que algo te sacuda y te detengas en este diciembre, terminando un año, a pensar en cuál es tu porqué. Y es que todos tenemos un propósito en la vida, o sea, tú no naciste por casualidad. Tú no estás aquí solo para ocupar por ahí materia prima y pasar por ahí por la vida desapercibido y crecer, casarte, tener hijos, trabajar, después retirarte y después morirte. No, ese no es el propósito de la vida. Así que este es un excelente momento para que tú te preguntes cuál es tu porqué o el famoso why, como decimos nosotros en el ámbito de los negocios. Y tu porqué es esa vocecita interna, esa motivación personal que define esa razón por la cual tú vives y te levantas todos los días. Es como si fuese un GPS, o sea, es algo que te mueve, que te empuja, que te da chispa, algo que hace hasta que te brillen los ojos tan solo de imaginarlo. Es esa razón por la que te propones metas, te empujas a trabajar todos los días por ellos. Este porqué cambia y trasciende, así que hello, no pienses que es una sola cosa, o sea, no pienses que tú solo tienes un porqué en la vida, porque esto cambia y evoluciona según tú creces y según tú cambias, y eso lo vamos a hablar también más adelante, cómo el ser humano va evolucionando, ¿verdad? Y cómo vamos cambiando nuestra mentalidad en muchas cosas. Así que el porqué pueden ser varios. Y también puede que el porqué de hoy no sea el porqué de mañana y que el porqué de ayer no sea el porqué de hoy. Así que cada persona tiene un why, tiene un porqué único y especial. Muchas veces la gente lo identifica con cosas materiales, pero gente, de verdad quiero que lo piensen mucho más profundo que eso. No necesariamente es así, es que detrás de las cosas materiales hay razones para quererlas. Y ahí es que yo quiero que tú llegues cuando analices cuál es tu porqué. Así que yo te invito hoy a que tú indagues un poco más. Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿por qué tú quieres progresar o por qué tú quieres trabajar en la vida? O te pregunto si estás emprendiendo, ¿por qué tú quieres emprender y quieres empezar un negocio? Y tú me dices, bueno, pues yo lo quiero porque yo quiero progresar y quiero comprarme una casa más grande y quiero comprarme un mejor carro. Pues aunque tú creas que esa es tu razón, yo te invito a que tú indagues más, porque detrás de esa tenencia material siempre hay algo más. Así que tienes que volverte a preguntar, ¿por qué quieres comprarte una casa? ¿Por qué quieres comprarte un carro mejor? Ah, bueno. Pues mira, es para tener un espacio más grande para darle a mis hijos.
Es que el carro que yo tengo, la verdad, me puede dejar a pie en cualquier momento y yo quiero sentir que ando en un carro más seguro o para tener algo propio. Así que detrás de las cosas materiales pueden haber razones verdaderas y, por ejemplo, en este caso, puede ser que en realidad tu why tú lo definas como ofrecerle algo mejor a tus hijos o ofrecerle algo que tú nunca tuviste, la casa que tú nunca tuviste. O ofrecerle seguridad a tus hijos con un carro y con seguridad al transportarte. O sea, qué sé yo, hay tantas y tantas razones que están detrás de las cosas materiales, así que te invito a que no te limites en pensar que tú quieres solamente algo material. Piensa un poquito más. Así que querida, búscate una copita de vino si es de noche o una tacita de café con musiquita de fondo porque esto es un tema para cortar. Y es que ese guay tiene capas, es como la cebolla, así que tienes que ir desprendiendo hasta llegar a esa verdadera razón detrás de todas esas cosas superficiales que ahora mismo yo estoy segura que se te están viniendo a la mente. No importa cómo lo hagas, lo importante es que, mira, reflexiones de esto ya. ¿Por qué? Porque el tiempo corre y tú necesitas ese GPS interno que te diga por qué te mueves. ¿Y por qué? Pues porque puede que en este momento tú estés distraída por el cómo tú vas a lograr las cosas, cuando en lo que deberías enfocarte es en identificar ese por qué. Y eso precisamente es lo que no te hace evolucionar. Y esto aplica a gente a todo, tanto a nivel personal como a nivel profesional o empresarial. Particularmente en el mundo de los negocios, identificar tu why es fundamental. Y luego cuando estemos hablando más sobre temas de negocio, me vas a escuchar hablando del why y te voy a dar herramientas para que lo encuentres dentro de un tema de emprendimiento. Para que sepas, todos los negocios, organizaciones y carreras profesionales operan en tres niveles. Mira, te voy a poner un ejemplo. Todos los negocios operan en qué hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Esos tres puntos son neurálgicos. El problema es el orden en el que lo presentan y ahí es que está la magia. Estos conceptos yo los aprendí en una conversación, en un TED, que yo sé que muchos los conocen y voy a poner el link aquí en las notas de programa para que lo escuchen, porque es uno de mis favoritos y es de Simon Sinek. Si no lo has escuchado, hazlo porque te va a volar la cabeza en cuanto al tema. Y es que este escritor inglés ganó notoriedad con esta charla que dio, porque básicamente identificó o pues pudo definir qué es lo que hacen las personas exitosas cuando empiezan con su why. Y habla de un círculo dorado. Y habla de esto, del qué, cómo y por qué. Y cómo las personas exitosas empiezan de afuera hacia adentro en vez de adentro hacia afuera. O sea, esto lo vamos a explicar un poco más adelante, pero básicamente utiliza un ejemplo que me encanta, habla de Apple y dice que es la compañía, obviamente es una compañía súper exitosa, y habla de cómo ellos se han posicionado en el mercado con éxito, como una compañía de innovación. Y es que básicamente dice, pero ¿por qué? Si es que, ¿por qué tienen tanto éxito? ¿Qué tienen de diferente? Si ellos comenzaron vendiendo computadoras igual que todo el mundo, tienen los mismos técnicos, tienen recursos, igual que otras compañías, pero ¿qué es lo que los hace diferente? Entonces, él abunda en que el factor común de esas organizaciones o individuos que tienen éxito es la forma en que lo transmiten y cómo logran inspirar a otros. Así que habla de este famoso círculo dorado, en donde habla de que si Apple fuera como los demás, comenzaría a transmitir su mensaje de afuera hacia adentro y te diría, ¿qué hacemos? Pues hacemos computadoras maravillosas. ¿Cómo las hacemos? Pues las diseñamos de una manera simple y fácil de usar. ¿Las quieres? Y ahí la gente haría, ah, sí, como que. Pero no, Apple comienza distinto y es que Apple comienza y ha comenzado a través de todas estas décadas diciéndote su porqué. Siempre te dicen que en todo lo que hacen van a hacerlo distinto e innovador y te van a ofrecer una experiencia.
Luego de decirte su por qué, te dicen cómo lo hacen. Ahí te dicen que son diferentes y simples. Y luego te dicen que el resultado son computadoras espectaculares o electrónicos magníficos. Y ahí es que tú dices, yo quiero esa experiencia porque conectaste. Así que por eso es que Apple te ofrece la experiencia y es verdad. O sea, piénsalo bien, de seguro. Tú eres de las personas que guardas las cajas de los AirPods o del celular todavía, no sabes ni para qué rayos, pero es que es tan cute la caja y la experiencia de recibirla que tú la quieres guardar, aunque pienses que no tenga ningún uso. Así que ellos lo que te están promoviendo es la experiencia y ya te dijeron el por qué lo hacen. Así que eso es súper interesante y en el mundo de los negocios es como que wow. Todo el mundo tiene que empezar por un porqué. Así que él defiende en esta charla el éxito de estas personas en una visión de desde adentro hacia afuera. O sea, es como que te tienes que mostrarte vulnerable, tienes que conectar con la gente, porque la gente no compra lo que tú haces, sino que compra por qué tú lo haces. Así que eso es el éxito de muchas personas y de muchas empresas que no saben cómo hacerlo. Y es que eso es clave en el momento de emprender, porque así es que se empieza. De estas cosas, como les dije ya, vamos a hablar más adelante, porque esto es súper importante si quieres dar un paso para emprender. Pero paciencia, porque tenemos que empezar por lo básico. Y lo básico y lo esencial aquí eres tú. Y el why aplica igual que para las empresas para ti. Tú tienes que definir tu propósito y tienes que hacerlo ya. Porque así como Apple y otros líderes exitosos a nivel mundial encontraron la clave del éxito, ya tú tienes que encontrar la tuya. Oye, y esto aplica, amiga mía, a todo. A los trabajos, a las relaciones interpersonales, a todo. Y es que la gente te juzga sin saber y sin conocer el porqué de las cosas. O sea, si tan solo te dejaras ver un poco y transmitieras las razones que tienes para actuar, la gente te entendería más y conectaría más contigo y tú serías mucho más exitosa en muchos aspectos. Y es cierto, piénsalo por un momento. Yo lo digo en esto que acaba de pasar la política, y aquí no voy a hablar sobre política, tranquila, no te vayas. Pero yo no sé si a ti te pasó, y te tuvo que haber pasado como a mí, que juzgaste a muchos políticos por la foto o por la manera en la que hablan de una, pero cuando salió la entrevista y empezaron a poner fotos del político desde pequeño, de su trayectoria, de sus hijos, de las razones por las cuales está o quiere radicar su candidatura, o quiere postularse, ahí tú dices, ay Dios, mira, y te identificas, y la forma de ver a esa persona cambia, y ya no ves un qué, ya no ves que él solamente se quiere tirar para hacer política, entiendes su porqué, y conectas más con él, y eso pasa, nos pasa a todas y a todos, así que es momento de ponernos un poco más vulnerables. Igual que los políticos, los empresarios, que Apple, tú tienes que hacer el ejercicio para que puedas cambiar la manera en la que te proyectas y la manera en que actúas y te mueves por el mundo. Tú tienes que definir las cosas que te inspiran, lo que te mueve, lo que te prende el fuego a diario. Aquí te voy a dejar, para terminar, mis 5 pasos para que comiences en este final de año a identificar las cosas que te mueven y que te inspiran. Primero, conócete. Oye, tienes que sentarte y autoanalizarte. Analiza de dónde vienes. A veces se nos olvida. Tenemos que mirar atrás de dónde venimos, ver esas experiencias que nos formaron. Transpórtate a tu niño interior. Identifica cuáles fueron esos sueños y anhelos que tú tenías a tus 8 años y las cosas que te formaron a querer ser lo que hoy eres. Segundo, haz una lista de las razones que te mantienen viva. O sea, siéntate y escríbelo. Si a ti te dieran a escoger entre irte a otra vida, o sea, te vas a ir a otro planeta y vas a empezar desde cero, identifica las razones por las cuales tú le vas a decir a esa persona que te está dando esa elección, no, yo me quedo aquí. Esta es mi casa, este es mi mundo y esta es mi vida. Identifícalo.
sean personas, sean cosas, pero identifícalo, escríbelo. Número 3, identifica lo que te motiva a levantarte a trabajar todas las mañanas, lo que te hace levantarte. Oye, además de pagar las deudas, porque eso ya lo sabemos, pero piensa, si esas necesidades básicas de la casa, el carro, si ya tú pagaste todas esas necesidades, ya lo tienes por dado, ¿por qué tú te levantarías a trabajar? ¿Qué sería eso que a ti te inspira a pararte a trabajar? Puede ser viajar, puede ser conocer el mundo, puede ser ayudar a los demás, puede ser entretenerte, pueden ser tantas y tantas cosas. Cuarto, identifica cuál es tu visión de futuro. Tienes que sentarte y ahora de cara al 2021, proyecta cómo tú te ves en el futuro, cómo tú te ves de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Piénsate, o sea, piensa qué es lo que tú quieres, qué era lo que tú querías y se te olvidó, pero tienes que identificarlo, ¿ok? Y número 5, sueña. Aquí se trata de soñar, de anhelar mucho más que eso, mucho más de lo que tú ves. Tienes que soñar, así que tienes que entrar a un análisis profundo sobre tu vida. Siéntate, tómate una copa de vino o medita si no bebes o una taza de café, pero llega a esa razón verdadera. Bueno, y cuando la encuentres, cuéntasela al mundo. Oye, te voy a invitar a que compartas en tus redes sociales o en tu story una foto de tu why, de esa cosa que te prende, de esa cosa que te motiva, de por eso por lo que tú luchas. Y taguéame y dime, este es mi why, según el episodio 2 de Latina Pow Wow. Quiero que lo visualices, que lo trabajes y que lo muestres al mundo sin miedo. Y recuerda, y con este pensamiento me voy, que así como piensas, sientes. Así como sientes, vibras. Y así como vibras, atrae. Así que, de esta forma, gente, llegamos al final de Latina Pow Wow. Pero antes, te recuerdo que si te gustó este Pow Wow de energía, compártelo en tus redes sociales. Quiero ver que me etiquetes y que hablemos en los stories o en cualquiera de las redes favoritas, Instagram, Facebook. Búscame y vamos a tener un Pow Wow tú y yo. E invita a tus amigas para que te suscriban a su aplicación de podcast favorito y lo escuchen gratis todas las semanas. Sin tiempo para más, hasta el próximo episodio de Latina Pow Wow.